La exhibición está increíble, se nota bien la integración entre los artistas con los móviles armados, lo que yo no vi en el día de la entrevista. Se ve muy, muy lindo, muestra un otro trabajo también, la tridimensionalidad de los dos juntos, se ve bacán. Felicitaciones a los dos, muy bueno. La galería ha recibido bien a los artistas aquí. Creo que falta más de ese trabajo como hace la Galería Conejo aquí en Santiago. Están de felicitaciones, la galería está muy, muy buena, la organización está muy buena también. Eso. Darle la bienvenida, darle las gracias por haber venido. Los artistas de aquí junto a mí, Visión, Sainez, estoy muy contenta de que ellos estén exponiendo acá. Y bueno, quiero dejar los invitados también a en un rato más, creo que a las 9, ¿crees? ¿Son las 8 y media? Cuarto para las 9. Bueno, a las 9 los dejo invitados a que disfruten de un número de danza típica de Sri Lanka, a cargo del grupo Compañía Escuela Cali. Voy a dejarlo a los artistas para que saluden a los suyos. Ya, hola, hola, yo. Bueno, más que nada, así unas palabras precisas, darle gracias a todos por venir. A mi familia, a mis amigos, a la gente que apoya el movimiento, que siempre está pintando, que sale a la calle, que tiene ganas de salir, de pintar, de comunicar algo. Quiero darle gracias a todos por eso y también por asistir, y ojalá que les guste mucho la muestra. La estuvimos preparando un buen tiempo y eso, ojalá que disfruten y que sea de su agrado. Gracias. Bienvenida a Frío del Asfalto Efervescente en la casa. Bueno, un placer. Muchas gracias a todos por haber venido. Es un placer orgánico para nosotros mostrar esto frente a ustedes. Tiene mucho fluido, mucha efervescencia, asfalto, como pueden ver. Saludo a las criaturas presentes que están volando por aquí. Bueno, un agrado. Siempre un agrado, seguiremos trabajando para usted. Y gracias por venir, bienvenidos, disfruten, ríanse, pásenlo bien, gracias. ¡Bravo! Bueno, también quiero aprovechar de invitarlos a que, suena un poco como impositivo, pero la idea, hay todo un cuento con el merchandising que tiene una razón de ser. Este es un espacio no comercial, por lo tanto, todo lo que es mantención del espacio, temas de infraestructura, son de autofinanciamiento y de autogestión. Por lo tanto, el sentido del merchandising, más allá de el marketing que pueda significar, tiene un sentido de que si queremos apoyar el arte emergente, apoyemos los espacios que se abren para el arte emergente. Entonces, humildemente les ofrezco dentro del merchandising todo lo que es la polera conejo,
hay bolsos conejo, hay stickers, hay también alguien si quiere como aporte voluntario, se lo agradecería un montón. Y nada, pues invitarlos a que sigan viniendo a las inauguraciones, hay una por cada mes, más o menos en esta fecha. Así que bueno, los invito también a visitar www.lacuadelconejo.cl, donde se están siempre difundiendo todas las actividades que se hacen, porque la Cueva del Conejo incluye mucho más que esta galería, incluye un montón de iniciativas en cuatro espacios distintos dentro del sector Santiago Centro. Así que eso, los invito a informarse, a acercarse a la Cueva del Conejo, estamos en Facebook, en la web, y a apoyar sobre todo en la parte económica, que está bien complicada y queremos seguir sobreviviendo. Así que los invito a acercarse al stand. También está la marca Monono, que es dirigida por uno de nuestros talleristas, Felipe Santander, junto a Martín. Bueno, y Arte Inunda, que es de Nora Unda, otra tallerista conejo, que hace sus propias confecciones. Y eso, apoyar el arte y el diseño emergente. Gracias. Bravo. Bravo. Y lo último, van a haber tres fechas más para ver esta muestra, si bueno, ustedes ya vinieron, pueden volver a venir, siendo que van a haber distintos shows, entre ellos niña enmascarada bailando, con patitas, gente rapeando como nosotros, también aquí noctámbulos presentes en la casa, y así que esos son bienvenidos. Y hablando de merchandising, si a alguien le interesa comprar algún canvas o alguna extraña criatura para colgar en su línea, puede hablar aquí con los artistas presentes. Muy bien. Muchas gracias. Trato de estar siempre presente, yo no sabía mucho de arte y en la Cueva del Conejo he aprendido muchas cosas lindas, ajenas a mi vida, cosas que no había compartido nunca antes. Genial, aquí antes había cualquier cosa menos arte. No, es precioso, lindo, lindo todo lo que pasa aquí. Y a mí me trae muchos recuerdos, el primer cumpleaños de mi nieta fue en la Cueva del Conejo. Celebramos el cumpleaños de Martina. Cumpleaños de, Ignacia. No, Ignacia Chuta. El primer cumpleaños de la Ignacia lo hizo la Connie. Sí. Así que. Qué bien bonito. Lindo, lindo. La señora Berta es la mejor vecina la que tiene la Cueva del Conejo. Sí. Es casa antigua y se prestaba para esto. Había cualquier cosa aquí menos. No, es lindo lo que sucede aquí, es bonito. Es bonito compartir también. Yo soy una persona mayor, todos son jóvenes, pero a mí me encanta venir.
Hola, yo soy Lucía Tobar, directora de la compañía Cali. Yo soy Catalina Vidales, directora de la compañía Cali. Y yo soy María Paz Vallejos, bailarina de la compañía Cali. Bueno, nosotras nos acabamos de presentar en la inauguración de la galería de la Cueva del Conejo y felices de participar acá. Somos una compañía que llevamos ya 6 años más o menos entre haciendo clases y formando esta compañía con el fin de difundir esta disciplina que se llama Kandyan, que es la danza tradicional de Sri Lanka. Y la idea es llegar a la mayor parte de espacios diversos para que se conozca esta disciplina tan linda y tan buena para todos. Bueno, yo como bailarina y alumna de estas dos chiquillas, les recomiendo a todos que conozcan la danza, que se metan a bailar, porque es muy bueno para el alma y para el cuerpo. Dos avisos importantes con respecto al Kandyan. Tenemos la última función de Vanname, que fue la obra ganadora de Fondart del año pasado, del plan de difusión. Y la función es el día domingo 6 de mayo en el Teatro de la Caja de Compensación Los Andes. La entrada cuesta 3.000 pesos y pueden contactarnos vía Facebook Cali Kandyan. Ahí pueden pedir sus entradas. Y yo hago clases de esta danza en Los Cerezos 654, pasaje Los Cerezos 654, Ñuñoa. Para los interesados, todos bienvenidos a ver y probar el Kandyan. Yo también hago clases, pero ahora ya no voy a hacer más porque me voy a Sri Lanka y me gustaría también pasar el dato que yo voy a estar desde allá mandando instrumentos de la India, tambores, por si quieren hacer encargos también a través del mismo Facebook que dijo Lucía, Cali Kandyan. Eso. Gracias. Bueno, básicamente por mi amigo Adrián, que está haciendo su exposición en estos minutos. ¿Habías participado alguna vez antes? Sí. Anteriormente estuve en una exposición acá, bastante buena. Creo que está importante que se empiecen a abrir nuevos espacios en lugares que no son muy comunes. Y yo creo que el hecho de que esté ubicado acá lo hace más exótico, lo hace más especial. Y también el tema de hacerlo un poco, no sé si under, pero creo que hacerlo de alguna manera más, un poco más como íntimo, se podría decir, lo hace más especial, lo hace más, no sé, tiene un toque diferente, tiene algo distinto.